Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles, es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la, exist y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, en, al menos en su momento, a las mujeres. Es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. Muy buenos días, son las once de la mañana con siete minutos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a quienes forman parte de, de Flaxo Radio, a toda su comunidad y a todos quienes nos escuchan. Nosotros estamos presentándoles ahora el programa radial. 156 de Estereotipas. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les invitamos, por supuesto, a seguir tuiteando, a seguir conversando con nosotros e interactuando a través de nuestra fanpage en Flaxo Radio. Mi nombre es Yesenia Tello y junto a Tatiana Jiménez, el día de hoy le hemos, les hemos traído un tema bastante interesante como para empezar este 2019 con pie en con el pie que ustedes quieran empezar, pero empezarlo bien, sobre todo abordando los temas de activismo feminista, eh, especialmente los retos propuestos para este 2019. También antes de empezar el desarrollo de esta entrevista, de este diálogo que hemos planteado con, con Tati, eh, Felicidades felicidad a quienes nos escuchan y por supuesto que tengan un excelente 2019. Gracias Tati por acompañarnos. Hoy estamos con una muy, muy agradable compañía, con una excelente invitada y ya mismo les contamos de quién se trata. Así es, ya es bueno. Eh, deseándole a todas las personas que nos están empezando a, a sintonizar a través de la fanpage de Flaxo Radio en Facebook. Y agradecerles también por, justamente por su sintonía y desearles que este año esté lleno de realizaciones para cada uno, que, que disfruten muchísimo y que sigan llenando cada minuto de razones para respirar, que, que sea realmente un año inspirador sobre todo. Y bueno, pues sí, el día de hoy empezamos con, con un tema eh, bastante bastante bonito. Eh, lo, lo teníamos la ilusión de, de hacerlo desde hace ya, bueno, antes de que se acabe el año. Sí, <laughs> queríamos cerrar con eso, pero, pero bueno, empezamos así con, con, con pie izquierdo, creo yo. Eh, jamás derecho. <laughs> ¿Jamás Entonces, derecho? Sí. <laughs> Entonces, bueno, eh, eh, darle igualmente a nuestra invitada la más cordial bienvenida. Y pues empezamos. Empezamos entonces. Les contamos que estamos con la presencia de la máster Verónica Vera. Ella es del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna. Ella es comunicadora de profesión con un máster en investigación educativa activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Desde hace 10 años. Actualmente forma parte del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, una organización feminista que trabaja por la despenalización social y legal del aborto, una vida libre de violencias para las mujeres y trabajo con jóvenes por la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el Ecuador. Surcuna es una organización no gubernamental jurídica feminista fundada el 18 de septiembre del 2014 y está conformada por mujeres y hombres profesionales y activistas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el ecuador bienvenida mi querida verónica gracias por aceptar esta invitación y por supuesto por dar esta apertura este 2019 con pie izquierdo hola chicas muchas gracias por la invitación también un gusto estar aquí compartiendo y saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muy bien, vamos a empezar entonces ya con el desarrollo de la, de la entrevista. Iremos intercalando algunas dudas. Recuerden que pueden hacer preguntas a través de nuestra fanpage, escribirnos en arroba Flaxo Radio. Así es, bueno, eh, Vero, muchas gracias por, por acompañarnos, por aceptar la invitación justamente para realizar este diálogo que nos hemos propuesto nosotras, es activismos feministas, eh, retos para el 2019. Y bueno, un poco más bien este, como para que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también a través de la transmisión en Facebook eh, conozcan, eh, quisiéramos que nos comentes eh, cómo ha sido el trabajo de Surcuna en estos cuatro años, escucha, sí, de cuatro años. Bueno, como decía la descripción de nuestra organización, Surcun es una organización que trabaja... Básicamente, nosotras somos abogadas, la mayoría que están en Surcuni, y de hacemos defensas legales de mujeres que han sido criminalizadas, por ejemplo, por abortos o por partos, y también de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, sobre todo casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, mujeres, y eh, casos de feminicidios. Hacemos la defensa legal. Entonces, este trabajo nos ha permitido estar muy cerca, sobre todo de las víctimas, por ejemplo, conocer de cerca la realidad de quién son las mujeres que están siendo denunciadas en este país por, por aborto saber que son mujeres empobrecidas que son mujeres jóvenes en su mayoría que son mujeres que tienen niveles educativos como muy bajos entonces y estar cerca de ellas nos permite conocer también sus historias de vida y ver a quién realmente afecta la penalización del aborto en un país como Ecuador. Y en el caso de violencia también nos permite saber y conocer de primera mano los testimonios de niñas, niños, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia y aterrizarlo a la realidad y al trabajo que realizamos como organización, porque estamos haciendo incidencia, pensando el tema de leyes, uh -huh. estamos cercanas a la opinión pública, entonces estar y mirar y volver la mirada a, a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes, a las víctimas, a las sobrevivientes, nos permite aterrizar nuestro trabajo y eso es importante cuando haces feminismo y construyes desde ahí. Uh -huh. Justamente este, pri, este primer encuentro que ustedes tienen con, con mujeres víctimas de violencia en todas sus amplitudes, creo que permite eh, darnos también a conocer a nosotros quienes estamos fuera de, de esta organización, de, esta, de, esta, de este centro de apoyo, eh, preguntar cómo es que ustedes realizan esta, esta primera intervención. Uh -huh. eh, aparte de ser abogadas, no sé si ustedes de pronto eh, fusionan con el tema de 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 pronto intervención en crisis con estas mujeres porque también se necesita un equipo multidisciplinario muy independientemente de que abordemos con, con abogados con comunicadores que son sumamente importantes en el tema de leyes pero de pronto existen otros profesionales uh -huh. que forman parte de esta de este centro bueno actualmente surcuna lo que ofrece digamos son tres cosas podrías eh, acceder a una asesoría legal eh, para casos de violencia o casos de de aborto o de parto, también podrías acceder a lo que es un acompañamiento. El acompañamiento más bien tiene como este componente, como tú dices, más interdisciplinar. Entonces nos juntamos con las mujeres, definimos una estrategia de comunicaciones también para posicionar los casos, porque a veces eh, hay que hacer presión también a, a partir de los medios de comunicación y acompañamos el caso de manera un poco más integral, hay profesionales, digamos, que se que trabajan el tema psicológico, que hacen un acompañamiento de otro nivel. Y por último, hay casos de los que sí realizamos nosotras la defensa legal directamente. Entonces, son casos en los que nuestras abogadas son las encargadas de llevar todo el proceso y que también tienen una estrategia interdisciplinar, ¿no? De comunicaciones, como pensamos del acompañamiento a las mujeres, porque siempre enfrentarte a, a un juicio, enfrentarte a un proceso penal o de cualquier forma implica un montón de cosas para las víctimas y las sobrevivientes. Entonces, si sí pensamos de este acompañamiento, intentar hacerlo de manera integral. Uh -huh. ¿Cómo manejan la victimización o la revictimización? Porque en muchos de los casos dentro de la ley se prohíbe la revictimización, el tema de estar abarcando, abarcando, pero es casi imposible. Y ahí nos damos cuenta de que... La ley no siempre está a favor de las víctimas. Primero, yo creo que desde Surcuna sabemos algunas cosas y hemos aprendido algunas cosas. Y es que la justicia en este país todavía es una justicia eh, que responde a los estereotipos de género, es una justicia que no es del todo justa. Entonces, eh, lo que hacemos es también en, intentar encontrar otras maneras en que las víctimas sientan que están siendo reparadas. Entonces, para muchas de ellas encontrarse con otras, que sus testimonios sean públicos, que lo que ellas vivieron ayude a que otras no vuelvan a vivirlo, es una forma de reparar. Entonces, estamos empezando a pensar otras formas en las que exista justicia desde otros lugares. Y eso no quiere decir que vamos a abandonar la búsqueda de justicia uh -huh. más tradicional, uh -huh. pero eso, eso ha sido como un componente muy importante de nuestro trabajo. Pensar qué sería lo que quieren las, las víctimas como una forma de reparar y intentar buscarlo. Entonces hay algunas que, por ejemplo, les parece que una disculpa pública podría ser algo interesante que pase, para otras más bien, es un tema de que su es su caso y su historia se sepa. Para otras, no sé, va, va va variando y más bien es esto, escucharles a ellas en primera persona y como intentar buscar y encontrar una respuesta en medio de lo difícil que es acceder a justicia para las mujeres en este país. Uh -huh. Eh, justamente en eso creo que Tati eh, estábamos dialogando antes, extra micrófonos, eh, sobre el tema de exponer tu realidad, exponer tu, tu versión y qué tan fuerte puede ser para esta persona, para esta víctima, encontrarte frente a una sociedad machista y que nadie pueda repararte, nadie pueda incluso acompañarte en este proceso. Y creo que sí es básicamente necesario que si es que nos están escuchando y ustedes han sido víctimas de violencia, de que si ustedes han sufrido algún tipo de, de atropello contra su integridad, puedan acudir a estos centros que, que justamente Apoyan y, y brindan su primer encuentro para todo el acompañamiento y la asesoría que ustedes necesitan. Sobre todo por la búsqueda de, de una cuestión también de, de recuperación, ¿no? Que creo que eh, todas las víctimas, de alguna manera, o sea, todo el proceso que viven, eh, cuando no pasan por un proceso en el que ellas puedan, de alguna manera, eh, como superarlo y tal, creo que va eh, a lo largo del tiempo también. Eh, eh, influyendo no solamente, o sea, ya no tanto a nivel psicológico, sino también que empieza a afectar a nivel social, su forma de relacionarse y tal. Entonces, a mí me parece súper bonito el trabajo que realizan en Surcuna, eh, de poder acompañar justamente a, a víctimas de violencia, porque eh, creo que en realidad, o sea, inclusive por, por las estadísticas de violencia que tenemos en nuestro país, realmente... Eh, son pocas las personas que, que pueden acceder uh -huh. justamente también a estos servicios, porque también en otros lugares, hay, eh, eh, digamos, hay otras provincias en donde inclusive no, no se cuenta tampoco con centros en donde puedan, eh, a, a donde puedan más bien las víctimas acudir y tal. Uh -huh. Y bueno, ya un poco como también asentándonos en lo que queríamos conversar también sobre el tema de, de los retos para este 2019 eh, la siguiente pregunta que teníamos eh, creo que merece que la pongamos un poco en contexto y es que en los últimos en los últimos años el activismo eh, feminista sobre todo ha, ha tenido un nivel de crecimiento que es sorprendente y que también llena de muchísimo orgullo eh, creo que en los 10 años del gobierno anterior eh, justamente hubo justamente este eh, florecimiento no también de del activismo como tal ha ido creciendo y, y es y es bastante interesante eh, sin embargo eh, justamente creo que a raíz de lo que de, de este revuelo que ha habido con el tema por ejemplo eh, por la lucha por la despenalización del aborto en argentina hay otras eh, digamos eh, a nivel de latinoamérica ha venido también como una oleada eh, de, de, de activismo que, que se va, que, que va emergiendo y que es súper interesante y, y bueno que nos pone a todas y todos, sobre todo también, eh, a, a cuestionarnos muchísimas cosas y más que nada a preguntarnos qué es lo que nosotros queremos eh, realizar, o sea, con toda la coyuntura que existe, eh, digamos, a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, bueno, la pregunta que nosotros teníamos es que sin intención de que lo que vamos a comentar acá se convierta, no sé, o sea, una agenda que que sea como homóloga a todas las organizaciones, sino más bien desde tu perspectiva, desde lo que eh, tú puedas comentarnos desde su organización, cuáles son los retos que enfrentan eh, las organizaciones o que se enfrentan desde el activismo feminista para este 2019. Bueno, eh, yo diría que justamente lo que tú planteas es algo que es real. El movimiento de mujeres, el movimiento feminista en el mundo es uno de los movimientos que está más fortalecido, uh -huh. que se ha fortalecido en los últimos años y que ha generado, digamos, las mayores transformaciones en los últimos tiempos. Entonces, en Ecuador no estamos atrás. En Ecuador eh, vemos un movimiento feminista emergente, hay activismo en las calles, estamos empezando a, reapropi a reapropiarnos de este espacio público. Salimos a las marchas, salimos a plantón estamos empezando a usar el pañuelo verde, la marea verde, pero esto también tiene una historia en este país. Uh -huh. Aquí ha habido una historia de feminismo y de un movimiento de mujeres de hace muchísimos años. Tenemos mujeres que han venido luchando por los derechos de las mujeres eh, siempre, porque como decimos, ningún derecho a nosotras nos lo han regalado. Todos los derechos los hemos luchado y los han luchado otras compañeras. Por eso estamos aquí. Uh -huh. Entonces yo diría que retos tenemos un montón de retos. Para empezar, empezamos el año con justamente las, el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y ahí como movimiento feminista direm, di, di, tenemos como varias propuestas. Una de estas es la tipificación del incesto, por ejemplo, que se está debatiendo. Eh, nosotras creemos que es simbólico lograr que en el Código Penal se reconozca eh, que el incesto es una realidad en este país y que existe y que sucede y ponerlo en palabras, eh, ponerlo en la normativa, que esté penalizado. Eh, para nosotras sí es un logro, sobre todo en un país en donde la mayoría de violaciones sucede dentro de los círculos cercanos a las mujeres, a las niñas. Eh, entonces tenemos el reto de lograr primero que se visibilice esa realidad, que es una realidad oculta, que se ha ocultado bajo los secretos de las familias, ¿no es cierto? Son las familias las primeras que encubren ese uh -huh. tipo de hechos. Entonces que empecemos a hablar de la temática, no solo que esté en la ley, sino que se hable, que se... Eh, que se converse en los espacios familiares en los espacios de universitarios en entre amigos entre amigas porque cuando hay una realidad que sucede pero que no se habla eh, creemos que no pasa mucho. ese es un primer reto. de ahí obviamente tenemos el, el reto de lograr eh, digamos eh, que haya más debate y un debate también social sobre el tema de la despenalización del aborto aprovechando lo que está pasando en la asamblea. Hay cinco causales por las que se propone despenalizar el aborto en este país actualmente, que sería la causal de violación, la causal de estupro, eh, que para mucha gente le suena extraño, pero el estupro básicamente eh, son las relaciones sexuales con adolescentes por parte de una persona mayor que están, digamos, mediadas por la seducción y por la manipulación y demás. Eh, la causal incesto, que también uh -huh. entraría, y el tema de malformaciones incompatibles con la vida. Y por último, eh, la inseminación eh, no consentida. Entonces, son las cinco causales que están en debate para que se despenalicen en este país actualmente. Y yo creo que uno de los retos para nosotras como feministas es lograr sostener este debate y que sea un debate que se sostenga en datos reales, que se sostenga con base científica. Y mirando y escuchando a las mujeres y sus testimonios. Entonces, esperemos que este año sea un año, sobre todo, de logros, que al menos logremos la despenalización en estas cinco causales que en el 2019 es lo mínimo, o sea, somos de los pocos países en el mundo que no tienen aborto legal por violación y eso es una vergüenza, o sea, no podemos seguir estando en el medioevo. Tenemos una ley que tiene más de 80 años, o sea, en, la, en el código penal se sigue pensando que en este país las únicas mujeres que pueden ser víctimas de violación son mujeres que tienen discapacidad mental y eso no es así en este país. A las mujeres eh, nos violan y somos mujeres diversas las que podemos vivir violencia sexual. Se denuncian 11 violaciones a diario en este país, entonces seguramente las que no denuncian son muchísimas más y por eso el código debe adecuarse y adaptarse a la realidad. Eh, tenemos el reto, no sé, de pensar el tema de cómo resolvemos el acceso a la justicia de las mujeres. Está en debate justamente el procedimiento eh, especial y expedito, se llama, para el tratamiento de violencia. Eh, en el código penal también es, solo ahí ya tenemos tantos retos. Claro. Entonces, ¿cómo debatimos? ¿Qué creemos? ¿Cómo creemos que debe ser la manera en que las mujeres que denuncian violencia, las niñas, los niños, digamos, eh, puedan acceder a justicia? Ese es un debate que tenemos que dar como un movimiento, pensarnos. Eh, qué significa que sea expedito qué significa que sea especial qué significa que tenga un tratamiento propio este tipo de de violencias que sea rápido eh, cómo hacemos veduría para que lo que está en la ley también se vea en la vida real porque el papel lo aguanta todo y podemos tener las leyes más perfectas del mundo, pero si no estamos ahí como movimiento vigilando mirando que se cumple entonces creo que esos son los retos lograr que estos debates que ya hemos logrado poner en la mesa o en la sociedad, en la opinión pública sean efectivamente leyes que nos permitan trabajar, pero que también efectivamente eh, se operativicen en la realidad de las mujeres y en la vida real y concreta de todas. Uh -huh. Yo creo que también eh, me gustaría pues preguntar sobre todo en el tema de los feminismos comunitarios. Si bien es cierto los urbanos y los comunitarios tienen una diferencia super extrema y Claro, eh, es mucho más fácil una, un grupo femenino que de pronto ha tenido acceso a la educación, que pueda participar de una marcha, que pueda participar de una movilización, pero casi los feminismos comunitarios tienen otra forma de hacer agencia y, y bueno, sus agendas son totalmente diferentes, pero ahí es donde más considero yo hablando desde la perspectiva de Cotopaxi donde más violencia se sitúa casi en el décimo puesto dentro del país donde más violencia hay incluso donde más incestos hay donde incluso las leyes mismos hablando ya de ministerios no les permiten acceder a una pastilla no les permiten acceder a estos eh, a estas cosas que necesariamente deberían ser obligatorias porque es en, este, en estos círculos comunitarios donde lastimosamente hay más eh, atrocidad a la vida sexual de las mujeres. Entonces no sé si de pronto ustedes están agenciando también o articulándose con, con feminismos comunitarios o netamente se han centrado en un grupo social de aquí de, no sé, de algún grupo social únicamente de acá de la capital. ¿Han tratado de articular? Bueno, yo creo que siempre como movimiento de mujeres y feministas hemos intentado articularnos, estar cerca. Creo que hemos logrado ser uno de los movimientos con mayor representatividad y diversidad en, en el país, sinceramente. Eh, sin embargo, siempre nos queda el reto justamente del centralismo. O sea, en Quito uh -huh. pasan las cosas, aquí se debaten las leyes y... Las compañeras que están fuera de Quito siempre dicen, o sea, no, no está llegando a nuestras ciudades. Entonces, nosotras hemos hecho un intento como de poder articularnos con otras mujeres en otras ciudades, en otras localidades. Y creo que ese también es uno de los retos, lograr que este movimiento que está emergiendo eh, como movimiento feminista, potente, fuerte, salga de, de, del espacio cómodo que es la ciudad y empiece a estar en otros lugares. Entonces, eh, creo que más bien, más que decirte o darte que como una respuesta muy concreta, creo que más bien ese es un trabajo que tenemos que hacer y creo que ya hay organizaciones que lo están haciendo. Tenemos un movimiento feminista, por ejemplo, de mujeres populares y diversas, que es el Movimiento Luna Creciente, que está en muchas ciudades, eh, que está en la zona rural, que está trabajando mucho el tema de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Entonces, ya hay compañeras que lo están haciendo. Tenemos algunas organizaciones en otras ciudades que también están trabajando en lo comunitario. Entonces eh, creo que el reto es más bien articularnos, escucharnos, eh, generar puentes de diálogo entre lo que está pasando, por ejemplo aquí en la ciudad, lo que está pasando en otras localidades y tener una agenda quizás o, o lograr que, que estas luchas se junten en algún punto y que eh, lo que vamos consiguiendo sea para todas. Entonces. Creo que ese también es el reto, fortalecernos como movimiento, diversificarnos, escucharnos y dialogar desde los distintos lugares en donde estamos. Uh -huh. Bueno, <coughs> creo que es necesario también ahora sí hablar y abarcar un poco más abiertamente de lo que sucedió este jueves 3 de enero, sobre todo con el tema de, del proyecto de reforma del Código, Código Orgánico Integral Penal sobre la despenalización del aborto, si bien ese es uno de sus objetivos principales también como como centro eh, me gustaría saber cómo vieron o cómo sintieron esa realidad desde la asamblea porque como nos comentabas Verónica ustedes estaban ahí palparon un poco eh, las atrocidades verbales y los argumentos que tenían algunos asambleístas para defender esta situación que no no puede ser defendida desde cualquier o sea más que todo es defendida desde la desde el tema conservador pero que no estén sintiendo esa realidad. De las mujeres que son víctimas de violencia sexual. Bueno, justo el 3 de enero, para contarles un poco a quienes no conocen, se de, mm. hizo el primer debate en el Pleno de la Asamblea de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Esto incluye la posibilidad de que se despenalice el aborto en las cinco causales que les decía. El uh -huh. uno, La primera causal es violación. La segunda es de estupro, incesto, eh, el tema de las malformaciones incompatibles con la vida y la última es la inseminación, eh, la inseminación no, no consentida. consentida. El debate se centró, digamos, en, en este tema, eh, pero obviamente hay legisladores, hay asambleístas que están legislando con base a sus creencias personales. Nosotras creemos que este es un tema que debe debatirse, pero con base a la realidad. ¿Y cuál es la realidad en esta temática? Es que las niñas y las mujeres en este país son víctimas de violencia sexual, son víctimas de violación, y producto de esas violaciones pueden quedarse embarazadas uh -huh. y deberían tener la opción de poder abortar si ellas así lo deciden. Incluso creo que minutos después de que empezó el pleno, eh, lanzaron una campaña de vamos a proteger a las dos vidas uh -huh. que me pareció bueno ya hablando como yesenia me pareció una falta de respeto como tanta incomprensión por esta realidad social entonces creo que muchos como tú lo dices solo van pensando desde sus posiciones o posturas conservadoras religiosas de pronto como lastimosamente nuestra sociedad mismo nos ha venido formando hasta desde hace muchísimos años atrás. Entonces, lanzar esta campaña minutos después de que empezamos con el tema de la discusión por la despenalización del aborto, no sé, creo que fue una falta de respeto. Incluso ministerios de educación, salud, etcétera, empezaron a promocionar esto como vamos a salvar a las dos vidas. Y tomemos en cuenta que los índices de pobreza han aumentado, no han disminuido, no han podido salvar ni siquiera la pobreza. ¿Cómo van a poder lograr? Eh, enfrentarse a esto, ¿no? A esta realidad, con la incrementación de la población y sobre todo el trauma psicológico que ya tienen de por sí estas niñas, ¿cómo van a poder cargar con ello también otra responsabilidad? ¿No? Sí, en este sentido creo que algo que es importante que se haga, o sea, bueno, un poco eh, llegar a este punto como una pausa. Eh, Creo que desde el feminismo hay activismo para largo, eh, cada vez somos más las mujeres que nos vamos sumando y vamos como eh, entendiendo. Eh, entendiendo estas realidades y sintiéndolas que lo que le está pasando a una amiga, a una compañera, a una niña, es algo que nos puede pasar a nosotras y que mejor dicho eh, nos trastoca a todas como mujeres, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido creo que eh, justamente lo que pasó este jueves pasado sí, sí deja como que o sea, nos deja también una tarea, ¿ya? O sea, más allá de las cosas que, que tenemos que siempre seguir trabajando, creo que está el tema también de, de hacer que la o sea, de obtener una sociedad mucho más sensibilizada, porque bueno, eh, una experiencia en Loja, nosotras cuando supimos que iba a haber todo esto de, del debate y tal, también eh, realizamos ahí como unas mini actividades que de alguna manera pudieran influir ¿no? también en, en una sociedad que, que igual que en muchas otras eh, provincias del país eh, es bastante conservadora, para de alguna manera eh, empezar a hacer que el debate baje a las bases y también que empiece a ver como, eh, eh, si se, o sea, eh, esa sensibilización con las víctimas, ¿ya? Eh, creo que eh, realmente, justamente como hemos sido construidos, si ha, log ha, ha logrado que, que se culpabilice inclusive a niñas de, 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 de ser… Eh, víctimas de violación. En Loja, nosotros sí nos, nos nos daba muchísima rabia que cuando estábamos justamente reunidas todas con el pañuelo verde y algunas consignas que teníamos, muchas personas eh, cruzaban y nos decían, pero es que ellas provocan, ¿ya? Y era como para preguntarse cómo una niña puede provocar una violación. Hasta dónde hemos llegado como sociedad de pensar que una niña puede provocar una violación. ni una niña ni ninguna mujer provoca ni que, que, que seamos víctimas de violación. ya. entonces, eh, creo yo, que el reto, eh, tanto en quito, en loja, en muchísimas provincias del país, es empezar a, a cuestionarle a la sociedad eh, la manera como conciben que, o sea, que, que las mujeres podamos llegar a ser víctimas. ya. entonces, eh, para que o sea, haya esa sensibilización. Eso. Sí, igualmente decirles que tenemos una sociedad que quiere progresar, que quiere uh -huh. caminar hacia adelante. Hay encuestas que han demostrado que la mayoría de ecuatorianos están en contra de que las mujeres vayan a la cárcel por haber decidido abortar. Hay una encuesta de ese datos que se realizó en el año 2013 que dice que el 79% de la población ecuatoriana se opone a que las mujeres sean encarceladas o vayan a la cárcel por tomar la decisión de abortar. Entonces, ya tenemos una sociedad que está diciendo no queremos mujeres ni niñas de encarceladas por abortar, menos aún si fueron víctimas de violencia sexual. Lo que tenemos que hacer en este país es lograr que las leyes vayan de acuerdo a lo que la sociedad ya está diciendo. La sociedad ecuatoriana sabe que hay violencia sexual. Uh -huh. eh, nosotras conocemos de primera mano mujeres. Creo que la mayoría de personas conocen mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia, algunas que han sido víctimas de violación. Entonces, la ley tiene que actualizarse. Es por eso que es importante y es necesario la despenalización de la Aborto por violación y que les exijamos a estos asambleístas, que son nuestros supuestos representantes, que legislen con base a los derechos humanos de las mujeres, con base a la realidad, eh, que legislen pensando en las más de 20.000 mil niñas que en este país en los últimos 10 años han sido forzadas a una maternidad. Y que nos preguntemos también como, como personas, ¿no? que pensemos en nuestras hermanas, en nuestras hijas, en nuestras amigas, qué pasaría si son víctimas de violación quedan embarazadas y requieren acceder a un aborto eh, porque no desean continuar con estos embarazos. Creo que la mayoría de personas tenemos la empatía, tenemos la humanidad suficiente y nos opondríamos a que esta mujer sea encarcelada por interrumpir su embarazo. Entonces, es cuestión de actualizar la ley, es cuestión de... Eh, que la ley cambie, que deje de ser una ley que es discriminatoria, porque la ley es discriminatoria actualmente cuando solamente se permite, eh, digamos, que las mujeres puedan acceder a un aborto producto por violación si las mujeres tienen discapacidad mental. Es una ley que no, no incluye a toda la población, que no incluye a todas las mujeres y debe actualizarse eh, a la realidad para responder a la violencia sexual y es una forma también de que las mujeres y las niñas puedan acceder a la justicia. Y hay otro argumento para despenalizar el aborto por violación. Muchas mujeres y muchas niñas no denuncian la violencia sexual, es uno de los es uno de los hechos que menos se denuncia en este país, según la Fiscalía menos del 11% de denuncias de violencia sexual llegan a, a Fiscalía es decir, tenemos casi un 90% de personas, de mujeres, de niñas que no están denunciando y muchas de ellas no denuncian porque han quedado embarazadas y han abortado en la clandestinidad y tienen miedo a ser criminalizadas, entonces al despenalizarse el aborto es una manera en que eh, las mujeres se sientan más seguras para poder ponerla denuncia porque saben que además se les va a garantizar un aborto eh, seguro, un aborto eh, que no las eh, encarcele, entonces, y es una manera de que se busque justicia también para ella. O sea, con la penalización no se logra nada. No se logra que las mujeres dejen de abortar, no se logra que dejen de ocurrir las violaciones, no se logra nada, absolutamente nada, eh, sino más bien que las mujeres se vean expuestas a eh, justamente más violencia. Y en muchas ocasiones, procesos dentro de la comunidad, hablando un poco Vero, eh, simplemente son obligadas a intercambiar esta decisión que podría ser de ellas mismas, a intercambiar esta realidad por los terrenos. A veces, los mismos padres son los que ocultan esto y lo intercambian. Bueno, quedaste embarazada, entonces hablemos con el señor que te, que te violó, con el que tú estuviste. Yo lo he visto muy de cerca en las, algunas intervenciones que he tenido con niñas abusadas y son obligadas justamente a, a esto, cuando ellas hubieran querido decidir por sí mismas basadas en su, en su cuerpo, hubieran querido abortar o simplemente acudir a las pastillas de emergencia, a los sinnúmeros de eh, medicamentos que podrían tenerlos y no se los permite. Y creo que sí hay que tomar en cuenta esto y las mujeres que nos están escuchando, agradecerles porque nos están enviando sus apoyos, eh, ese fortalecimiento que necesitamos para que esto sea ley. Un abrazo para Alex Vladimir, para Javier Garita también. Para Florecita Dark, Lucía Placencia también, Tamia Maldonado y para Betty Varela que nos están eh, amplificando a través de nuestra fanpage. Re les recordamos también que ustedes pueden escuchar todo el programa en YouTube o, si no, también a través de nuestra página en, eh, en, la, en la red, en Flaxo Radio, www.flaxoradio.es. Sí. Así es, y aprovechar también para, para dar a conocer eh, que algunos eventos de, de Flaxo Radio... Eh, comentarles que Flaxo C. de, Flaxo C, Flaxo C de Ecuador, eh, su maestría en sociología en el marco del coloquio de investigación sobre migraciones internacionales y desigualdades sociales, tiene el agrado de invitar al conversatorio eh, El Derecho, la Salud de, inmi de Inmigrantes Colombianos en Estados Unidos, Canadá y Ecuador. Este conversatorio se va a realizar el viernes 11 de enero de 2019 a las 11 de la mañana. Estará a cargo de Tatiana Cano de la Universidad de Antioquia Colombia, es, ella es investigadora invitada de Flaxo Ecuador y este conversatorio se va a realizar en el aula 452, torre 2, pise 4. Eh, Flaxo está ubicada en la calle La Pradera y avenida Diego de Almagro. Entonces, para que, para que puedan asistir también. Sí, y, y bueno, antes de, de concluir, agradecerte, Verónica, porque siempre es necesario abrir en debate estos, estos temas que son tan importantes. Tal vez... Eh, yo siempre pienso en las mujeres de la comunidad, tal vez ellas no nos pueden escuchar, pero sí podemos llegar con ese mensaje de que se unan, de que articulen con, con nosotras para poder encontrar una solución y sobre todo reformar esta ley que siempre ha sido tomada en base para los hombres. Agradecerte por tu apertura, eh, agradecer también a Ana que no pudo venir, pero sabemos que también está trabajando, está haciendo agenda desde, desde muy lejos. Un abrazo para ella y muchísimas gracias. Esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañes. Sí, gracias a ustedes y a la gente que nos escucha. Decirles que nuevamente pensemos en la realidad, en las mujeres y las niñas que son víctimas de violencia sexual cuando... Eh, tomemos una postura frente al aborto. Estas niñas uh -huh. y estas mujeres se merecen la posibilidad de tomar una decisión frente a sus vidas y obligarlas a la maternidad es una forma de tortura. Entonces, con ese mensaje me, me voy y muchas gracias a toda la gente uh -huh. que nos ha escuchado. Gracias, gracias. Eh, muy, muchas gracias a todos quienes nos han amplificado. Un, un abrazo para Samantha Intriago, también para Alejandra Araujo Robalino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tati, siempre es un gusto compartir contigo este espacio de estereotipas. No se olviden que el próximo miércoles estaremos con otro tema también para ponerlo en debate, para poder discutir. Y si ustedes quieren proponer algún tema, también súper abiertos a cualquier. Son las 11 de la mañana con 41 minutos. Un abrazo para ustedes. Mi nombre es Yesenia Tello. Siempre eh, gustosa de poder acompañarles. No se pierdan el próximo miércoles y por supuesto no se pierdan toda la programación de que Flaxo, está preparada para ustedes a través de Flaxo Radio. Uh -huh. Bueno, eh, despidiendo ya la transmisión, eh, agradecerte nuevamente, eh, Vero, por, por estar acá. Eh, no sé, quisiera más bien dejar tres cosas que he tomado de esta entrevista, que es que, eh, como lo decíamos antes de, de comenzar esta sección de retos, es de que... Eh... Ahí... Hay un montón de cosas que se tiene que todavía seguir trabajando y sin embargo, eh, bueno, acá hemos hablado de tres, que es lo primero que se necesita, la tipificación del incesto en el código integral penal, eh, la despenalización del aborto por las cinco causales, que es violación, estrupro, incesto, malformaciones incompatibles con la vida y también eh, inseminación no consentida. Y como último, el acceso a la justicia de las mujeres, ya que son eh, retos que en los que se debe seguir trabajando que eh, están muy relacionados justamente con el tema de, de, de la de eh, luchar contra la violencia eh, contra las mujeres. ¿ya? Bueno, despidiendo la transmisión e invitarlos a, a seguir sintonizando Flaxo Radio, a no perderse el día de mañana a las 10.30, el programa Trovaleando, que conduce eh, y produce Samantha Garrido y el estreno por fin este viernes de Estudio Violeta, <laughs> que eh, va a ser eh, a las 12 del día y bueno, va a estar bajo la conducción y producción de mi persona. Así que los esperamos también este viernes.